Buenas chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video del canal. Ojalá les guste mucho, ya que hoy vamos a estar probando el Titan Sigma Man que está aquí. Y vamos a ver si vale la pena tenerlo o no vale la pena. Además tiene un precio razonable y está chido. Ya lo he probado y hace pues mucho daño. Así que pues empecemos con esto. Vamos a probarlo, chicos y chicas. Ok, empecemos. Vamos a Pal Paradis, que está aquí para probarlo. Que es mejor aquí probarlo en los titanes, así. Y vamos acá. Nos vemos en un momento. Ya nos encontramos aquí, chicos. Vamos a ponerle en Medium. Vamos a ponerle en Medium. Ya que en el anterior video probando el Godly TV me dijeron que por qué Easy. Entonces ahora Medium. Hard, no, Medium. Listo, primero que nada pongamos estos acá. Excelente. Ay, me traje tropas ahora sí caras. Ahora sí me traje tropas un poco caras. En fin, porque... ¡Ah, no! Bueno, no importa. Vamos mientras a ganar dinero y tratar de no perder. Ok, 200 por el Santa TV Man. Excelente, ahí está. Voy a esperar a tener el lepre que está aquí para que los extermine. Está muy chido el lepre, la verdad, el lepre chaun. Voy a poner el lepre aquí. Que no tenga dinero, obviamente, porque si no están van a pasar todos y me voy a morir. Vamos a ponerlo aquí cuando pueda. Estamos en la ronda 3 apenas y ya vamos muy mal. Excelente. Pues vamos otro poquito más y ya. Ya no van a pasar de aquí. Ya ahora sí ya no. Vamos, 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 si se puede, si se puede. Vamos, 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 vamos. Muy mal. Vamos, que si se puede. Si se puede. ¡No! Ah, ya sé, ¿por qué no lo pongo aquí mejor? Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Ah, no manches! El lepre va a ser todo ahorita. Hasta probar el Titan Sigma. Que no cuesta tan caro, ¿eh? La verdad. Mira, ahí está. El Sigma lo vamos a poner aquí. Aquí lo vamos a poner el Sigma. Excelente. Y ya nos ayuda el lepre. Excelente. Mientras mejoremos esto al nivel 2 nada más. Excelente. Mejorémoslo. Ahora solo vamos a Titan Sigma Man. Ya casi. Ese bro. Enrip Chems. Saludita y a todos. Vamos a ver. Porque sí está bueno. Sí está chido. Ok, ya, listo. El Titán Sigma Man. Ah, miren qué poder. Hace un poder bien chido. Solo miren. No manches. Y lanza rayos láser también. O sea, en conclusión, está súper chido. Sí, vale la pena. Bueno, yo creo que sí vale la pena tenerlo. El Sigma. Yo digo que sí. Ahí está. Ahí está el Sigma. Está súper chido. Sí, vale la pena tenerlo. Además cuesta 1000 de dinero. O sea, no está tan carísimo. Vamos a mejorar el... Ah, ok, ahora sí. Ok, vamos a mejorarlo. ¡Oh! Ahora tiene 2 láseres. Lo está haciendo todo el Sigma. El Sigma lo está haciendo todo. Además sí está chido el Sigma porque... Pues... Ahorita van a ver cuando si lo puedo mejorar. Al máximo, ahorita van a ver. Este es su poder. ¿Qué hace? El Damage... Ahorita hace 1500, pero luego va a hacer más. Y miren lo que lanza. Ahorita, pues... Está bien estos dos. Con estos dos está bien ahorita.
Mira, vamos a mejorarlo al nivel 3. Y mira lo que lanza. Eso morado. Ahí eso es lo que lanza. Ahí está. No manches, está destruyéndolo completito. Lo está destruyendo. Vamos, nos faltan poquitas rondas. Ok, 7500 es el otro. A ver si voy a mejorar esto, Santa, para que me den más dinero. Ok, poder mejorarlo al máximo. 7500. Ok, ahorita está chido. Miren, o sea, literal el Sigma está haciendo todo. Literal, está haciendo todo el Sigma. El Lepre, pues ahí ayudó mucho al inicio, la verdad. También me ayudó. Pero por ahora el Sigma lo está haciendo todo. Él solito. Él solito. Se puede. Vamos a mejorarlo. Si se puede, si se puede. En esta ronda se puede. ¡Oh! Nivel 4. Miren el daño que hace a la bestia. Hace un buen de daño. Ok, ok. Pues ahorita va bien. Lo está haciendo todo el Sigma. El Sigma está pegándole a todo el mundo. Vamos a esperar a tener 14.500. No manches, el Titán Sigma. Es Super Sigma. Ok. Vamos a mejorarlo. Este cuesta 2.000. Bueno, mejor vamos a mejorar el Sigma. Ya casi. Falta poquito. Pero lo está haciendo literal el Sigma, lo está haciendo todo. Literal, yo creo que... Bueno, el Godly TV también es bueno, también. Y el Sinister también. Está muy bueno el Sinister TV. Están muy buenas esas tres tropas, la verdad. Y el Lepre y esto, muy buen equipo. Ya casi. Ya casi. ¿Quién tendrá el Ultimate? Está poderoso, ese la ganan todas. Excelente. Oh, no manches, es que sí está bien poderoso. Ok, 14.000. Ya lo puedo mejorar, chicos. Ya lo puedo mejorar. Este es el máximo nivel, Titán Sigma Man. Nivel 5. Damage 7.000. Y todo esto. Y está el nivel máximo. Max level. Listo. Solo tiene el 5 niveles y este pues 7000 de daño, está chido. Muy bueno. Y miren qué poderoso está. Voy a poner otro para que le ayude, a ver si lo puedo mejorar. Otro Sigma. Excelente. ¿Cuántos Sigmas? Sí, además se mejora rápido. No manches, esto lo voy a... Está súper bueno, está súper chido. El Lepre también está muy bueno. La verdad. Ayuda súper... Bueno, ayuda mucho también. Oh, el Sigma está... Wow. Nada más déjame mejorar al nivel 5 el Sigma. Que es... Ya va a hacer más daño. Ok, pues ahorita vamos pues bien, muy bien. Los dos Sigmas están haciendo literal todo. Ya casi lo podemos mejorar al máximo nivel. El segundo Sigma mejorado. Ya casi. Vamos. Se puede mejorar. Sigma, ok, ya lo podemos mejorar. Nivel máximo. 2 al nivel máximo. No manches. A la vez. Están haciendo literal todos los Sigmas. No manches. Ah, esos emojis. Esas caritas. Wow. Voy a poner otro aquí. Y otro aquí. 4 aquí. Vamos a mejorarlo al nivel 2. No creo que mejorar estos al nivel máximo, no creo. Pero igual vamos a mejorarlo. Al nivel que podamos. Así ya. Listo. O sea, literal esos 4 van a hacer todo. Está 4 Sigmas aquí. Ya con eso ya ganamos literal.
Ah, wow. Vamos a borrar el EP. Listo. Ok, sí lo puedo mejorar. 7500. Creo que el nivel 4 nada más se puede mejorar. O tal vez sí pueda mejorar un Sigma al nivel 5. Tal vez. Ok. Ronda 27. Ya casi lo acabamos con puros de estos. Y con 4. Está chido. Wow. 7500. Listo. Mejorados los 4. Estos dos me faltan al nivel 5 para que hagan más daño. Pero igual, o sea, literal ni aparecen las tropas. Ronda 23, 29. Ok. No manches, que los dos lados se están atacando con todo lo que tienen. Wow. En Endless, el Sigma y bueno, este equipo sí sirve. Solo o con amigos puedes jugarlo, también está chido. Un Sigma mejorado. Solo pude mejorar uno. Este creo que ya no voy a poder. Pero mírense. No, ¿qué fue eso? O sea, ni salió. Estaba, solo lo vi por unos segundos. Y ya lo mataron, se murió rapidísimo. Pues bueno, vamos al lobby. Muy bueno. Excelente. Y pues, chicos, chicas, la pregunta del millón. ¿Vale la pena tener el Sigma Man? Sí, vale la pena, la verdad. Pues, es mítico. Y ayuda mucho, la verdad. Aunque no haga tantísimo daño, pero ayuda, la verdad. Y pues, en mi opinión, es una buena unidad. Y está muy bueno. A ver si la pueden conseguir ustedes con gemas o con trades para que la consigan, porque ya vieron el daño que hace y todo lo que hace. Para estar solo está súper bien. Tal vez para otras rondas más elevadas yo creo que sí sirve, pero luego tienen mucha vida los dos. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan para que más personas lo vean. Y pues, gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima, chicos, chicas. Nos vemos. Bye. Your game.